para generar, y los tardamos meses, porque no hay nada de información sobre salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales. Encontramos en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, es decir, en datos estadísticos, en Europa, en otros países, en México no hay, ni en la Ciudad de México, ni en la tan idealizada Ciudad de México, que se supone que es la capital LGBT, no hay un manual de salud sexual. Cuando se trata de temas de políticas públicas o de virus del papiloma humano, se diagnostica un cáncer cervicouterino mucho más tardío que a una mujer heterosexual. Porque el médico no lo piensa, no piensa que es importante que nos hagan las intervenciones. También las mujeres lesbianas morimos más de cáncer de mama por lo mismo, porque también está comprobado que las mujeres lesbianas tenemos más tendencia a la obesidad, más tendencia al tabaquismo, y que bueno, tenemos menos hijos, ¿no? En realidad desde hace un ratito. Por eso me da mucho gusto que tenga la regidora Lucía Verdín aquí, porque vamos a pedirle amablemente que nos enviamos una invitación al ayuntamiento para que estuviesen aquí, tanto la alcaldesa como la directora del Instituto de las Mujeres la declinaron. Pero la regidora Lucía está aquí, ¿no? Ella ha sido una gran aliada de José Lesbiano, ¿no? Que les puede. Y ha sido nuestra aliada desde hace muchos años y sabemos que además trabaja con los temas, ¿no? Y que conoce y que sabe qué onda. Entonces, sí, sí le estamos tirando a la política pública y también al tema estatal. Estamos también pues en comunicación constante con algunas diputadas y diputados que han sido aliados de la comunidad en este periodo legislativo y con otras personas que además son activistas y tienen pues los conocimientos.